La unidad deportiva La Gota Fría, nombrada así en honor a la famosa composición del maestro Emiliano Zuleta Vaquero, será el más grande complejo deportivo construido para los Juegos Bolivarianos 2022. Los invito a conocerlo. Sin duda, la música vallenata se ha convertido en el sello de identidad de esta tierra, dándose a conocer a nivel mundial, y en honor a esa representación, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, antes conocido como Villa Olímpica, tendrá como nombre una de las canciones más emblemáticas del folclore, La Gota Fría, abriendo una nueva historia donde el deporte será el protagonista. El Centro Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría, está llamado a ser el escenario deportivo más importante de la Costa Caribe. Tendremos dentro de este escenario deportivo un complejo de combate, el Oscar Muñoz, en honor a nuestro medallista olímpico, una pista de atletismo, un estadio de atletismo, José Luis Parada, nombre y puesto por nuestro periodista insigne, que fue muchas veces presidente de la Liga de Atletismo. Tendremos un estadio de softball, un estadio de béisbol. Este complejo deportivo recibe ese nombre de una de nuestras canciones más importantes del folclore vallenato, y tendremos también la belleza de un arco que simboliza precisamente esto, La Gota Fría, que será el escenario deportivo más importante de la Costa Caribe. Con una inversión superior a los 60 mil millones, en este complejo deportivo aflorará el resultado de meses de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo para vencer al rival, como ocurría entre los juglares que, acordeón al pecho, apelaban a sus rutinas y habilidad de improvisar para así dejar mal parado al contendor. Preciso como la historia entre Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta, que inspiró a este último para componer La Gota Fría, grabada en más de 260 versiones. Es una inversión grandísima, 60 mil millones de pesos, que van a quedar para el beneficio de todos esos deportistas que vienen creciendo y para que se desarrollen aquí unas justas deportivas que esperamos que sean las mejores de la historia del departamento del Cesar. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo La Gota Fría cuenta con infraestructura en la que se resalta el Coliseo de Combate Oscar Muñoz, en honor al primer medallista olímpico que tuvo el departamento del Cesar. El estadio de atletismo que llevará por nombre José Luis El Gordo Parada, en homenaje al reconocido periodista que le dedicó más de 10 años de su vida profesional a la Liga de Atletismo. También cuenta con los estadios de béisbol, softball, coliseo de baloncesto y diferentes canchas de microfútbol con zona de parqueaderos, cafetería, camerinos y muchos más.